consagré mi vida a conocer la sabiduría y también la locura que te desvaneció. Ahora comprendo que era tan útil como escribir en el azar. Pues donde hay sabiduría hay también pesar. Y quien atesora conocimiento, atesora dolor. Hay un problema. No puedo anclarlo a la memoria. Demasiado trauma psicológico. Rechaza el tratamiento. Se retire. Desmond, necesito que intente relajarse. Intentaré estabilizarlo. Concéntrese. Escuche el sonido de mi voz. Acepte que lo que ve no es real. Solo una imagen del pasado. No puede dañarle. Maldita, no funciona. Dele tiempo, señorita Stillman. Se adaptará. La primera vez nunca es fácil. Le perdemos. Basta, señorita Stillman. Tenemos que sacarla. Ahora. Bien, Desmond. Vamos a intentar sacarle de ahí. ¿Estás bien? Ya le dije que estaría bien. ¡Cabrones! Cálmese. Le he salvado la vida. ¿Salvado? Me han secuestrado atándome en esa cosa. Animus. Es un Animus. Ni siquiera sé quiénes son. ¿Por qué me hacen esto? Tiene información que necesitamos, señor Miles. ¿Información? Soy camarero, por Dios. ¿Qué quieren? ¿Que les enseñe a preparar un martini? Sabemos quién es y lo que es. No sé de qué me están hablando. Deje ya de disimular. No hay tiempo. Es usted un asesino. Sea consciente o no de ello, quienes me han contratado quieren algo de usted. Algo que guarda dentro de su cabeza. Pero no soy un asesino. Ya no lo soy. Sí, su expediente indicaba eso. Algo sobre una huida. Una suerte para nosotros. ¿Qué quieren de mí? Que siga las instrucciones. Gracias al Animus localizaremos lo que buscamos. Cuando lo tengamos, podrá irse. No pienso volver a entrar ahí. Entonces le induciremos un coma y continuaremos. Cuando terminemos, le dejaremos morir. Créame, la única razón de que siga consciente es que con este procedimiento ahorramos tiempo. ¿Está usted loco? ¿Qué prefiere, señor Miles? ¿Vivir o morir? Túmbese. Sabia decisión. ¡Guau! ¿Dónde estoy? Está usted dentro del Animus. ¿Y qué es? Un proyector que renderiza memorias genéticas en tres dimensiones. ¿Memorias genéticas? Parece que necesitará un tutorial. Muy bien. Empecemos por lo fácil. ¿Qué es un recuerdo, señor Miles? La evocación de un suceso pasado. Específica del individuo que recuerda el suceso. Sí, claro. ¿Y si le dijera que el cuerpo humano no solo alberga sus recuerdos individuales, sino los recuerdos de sus antepasados también? Memoria genética, por llamarlo así. Migración, hibernación, reproducción. ¿Cómo saben los animales dónde deben ir? ¿Qué hacer? Por el instinto animal. Es cuestión de semántica, señor Miles. Llámelo como quiera, pero el hecho es que esas criaturas poseen ciertos conocimientos sin ninguna experiencia previa. Llevo más de 30 años intentando entender por qué. Descubrí algo fascinante. Nuestro ADN funciona como un archivo. Contiene no solo instrucciones genéticas que provienen de generaciones anteriores, sino también recuerdos. Recuerdos de nuestros ancestros. Y el Animus permite decodificar y leer esos archivos. Exactamente. Pero hay un problema. Este es el recuerdo específico al que intentamos acceder. Por desgracia, cuando intentamos abrir la memoria, tu mente se retrae. Te falta confianza para encarnar a tu antepasado. Es lo que ha ocurrido antes. Has salido del recuerdo específico para saltar de vuelta a un estado más estable. ¿Por qué?
Es tu subconsciente. Se resiste. Hemos encontrado reacciones similares en pacientes que reviven sucesos traumáticos en hipnosis. No pueden saltar directamente a esa memoria. Tienen que acercarse despacio. Incluso así puede haber problemas. ¿Y cómo se arregla? Buscamos un recuerdo con el que puedas sincronizarte y avanzamos desde él. Así te acostumbras a la situación. No podemos acercarnos más. Empezaremos desde aquí. Ahora voy a cargar el programa tutorial. Atención, flujo de datos inestable. Intentando recuperar la sincronización. Saludos, sujeto 17. Este tutorial te permitirá familiarizarte con el sistema de control del Animus. Enseguida te daremos instrucciones. La barra de sincronización indica lo sincronizado que estás con los recuerdos de tu antecesor. Si pierdes por completo la sincronización, el Animus te situará en el último punto de sincronización. Estás muy cerca del límite de desincronización. Por favor, sigue las instrucciones para recuperar la estabilidad del sistema. El Animus utiliza un concepto de marioneta para controlar las acciones de tu antecesor. Estoy cargando subrutinas para confirmar la adaptación de tu cuerpo al Animus. Empezaremos viendo las acciones por defecto disponibles. Cuando estés parado, usa el control de la cabeza para observar tu entorno. Bien. Usa tu mano vacía para caminar entre los portadores de vasijas sin hacer que tiren lo que llevan. Sigue hasta el marcador para continuar con el proceso de sincronización. Bien hecho. El Animus distingue dos tipos de acciones básicas: de perfil bajo y de perfil alto. El perfil bajo son actos socialmente aceptables. El perfil alto está orientado a la acción real. Mantén pulsado el control del perfil alto para ver cómo el HUD, tu visor, cambia el contexto de las acciones. Excelente. Continuaremos el proceso de sincronización probando unas acciones de perfil alto. Agarra a ese individuo y lánzalo hacia el indicador usando el control de la mano vacía en perfil alto. Bien. Usa el control de piernas en perfil alto para hacer un sprint. Sprintar es útil para huir de soldados o acercarse a un objetivo que huye. Pero ten cuidado para no tropezar con nadie. Perderías el equilibrio y caerías al suelo. Cuando corras, llega al marcador antes que ese hombre. Bien hecho. El Animus también te da información importante. El icono de estado te da información sobre tu situación. Ahora lo explicaremos en su contexto. Este icono aparece cuando un soldado te busca. El color amarillo indica si está tranquilo o alertado por tu presencia. Para que observes el cambio en el nivel de alerta, asesina con sigilo a este soldado. Primero, fija el blanco. Ahora, elige tu hoja oculta. Con tu hoja oculta, anda hacia el soldado y asesínale usando el control de la mano con arma.
¿Quién ha sido? El cuerpo sin vida ha alertado al soldado y cambia su estado a informado, representado por el indicador rojo de testigo. Si en este momento realizas una acción agresiva o un comportamiento no aceptable, provocarás una respuesta armada. Provoca al soldado. Como ves, el icono de estado ha cambiado a expuesto. Usa la escalera e intenta romper la línea de visión. ¡Ya dejarás de correr algún día! ¡Juro que...! ¡Excelente! La línea de visión se ha roto. Ahora corre al jardín de la azotea para esconderte del soldado. Bien. Tu estado indica que estás oculto, pero el soldado sigue buscándote. Espera que tu estado vuelva a cambiar. Vale, haces bien en esconderte. Bien hecho. El soldado te ha perdido la vista. Ahora vuelves a pasar inadvertido y puedes salir de tu escondite. ¡Excelente! Si no llamas la atención, tu barra de sincronización se rellenará y podrás hacer mejor tu trabajo. Hay distintos sitios donde puedes ocultarte. Sin embargo, antes debes romper la línea de visión y usar un escondite para desaparecer. Veamos cómo puedes mezclarte con la gente. Esta acción se activa con el uso pasivo de tus piernas. Puedes imitar a los eruditos y pasar junto a los soldados sin levantar sospechas. Prueba a llegar hasta el marcador junto a los soldados. Sincronizado, puedes usar una nueva habilidad. Llamado Vista de Águila, este sexto sentido ayudó a tu antecesor a entender las intenciones de quienes le rodeaban. Bien hecho. Recuerda, la Vista de Águila solo está disponible si estás totalmente sincronizado. No olvides que seguir el credo de los asesinos, vivir el estilo de vida de tu antecesor, te permitirá mantener la sincronía. El credo se basa en tres normas. Primera, nunca herir a un inocente. Segunda, ser siempre discreto. Tercera, no comprometer a la hermandad. Si pierdes sincronía, recupérala reviviendo momentos claves de la vida de tu antecesor o respetando el credo. Has completado con éxito el tutorial. Ahora se cargará el bloque de memoria más estable. Espera, tiene que haber otro modo. No tiene por qué morir. Excelente trabajo. La fortuna sonríe a tu acero. Fortuna no, destreza. Tú fíjate bien en mí y aprenderás algo. Cierto. Aprenderás a despreciar todo lo que el maestro nos ha enseñado. ¿Y cómo lo habrías hecho tú? Habría procurado no llamar la atención. No le habría quitado la vida a un inocente. Habría actuado siguiendo el credo. Nada es verdad. Todo está permitido. Algún día entenderás esas palabras. No importa cómo hagamos nuestro trabajo, solo que lo hagamos. Pero ese no es el sendero de los maestros. Voy a explorar. Procura no deshonrarnos más. ¿Cuál es la misión? Mi hermano no me ha contado nada. Solo que es un honor que me hayan invitado. El maestro cree que los templarios hallaron algo bajo el monte del templo. ¿Un tesoro? No lo sé.
Pero el maestro debe pensar que es algo muy importante, o no me habría pedido que lo recuperara. Debe de ser el arca. ¿Cuál? ¿El arca de la Alianza? No seas bobo. Eso no existe. Es solo una leyenda. ¿Pues qué es? ¡Silencio! ¡Alguien viene! Hay que cruzar esta puerta antes del amanecer. Cuanto antes lo hagamos, antes podremos centrar nuestra atención en esos chacales de Masía. Roberto de Sable. Ese hombre es mío. No. Se nos ordenó coger el tesoro y luchar con Roberto solo si es necesario. Está entre nosotros y el tesoro. Yo creo que es necesario. ¡Discreción, Altair! Hablas de cobardía. Es nuestro mayor enemigo. Y ahora podemos librarnos de él. Ya has violado dos normas del credo. Ahora pretende romper la tercera. No comprometer a la hermandad. Soy tu superior. En grado y en destreza. No se te ocurra cuestionarme. Templarios, no sois los únicos con intereses. Vaya. Aquí. Eso explica que desapareciera uno de mis hombres. Dime qué es lo que quieres. Sangre. ¡No! 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 No sabes en qué te has metido, asesino. Te perdí la vida solo para que puedas volver con tu maestro y entregarle un mensaje. Tierra Santa ya no le pertenece. Que huya ahora que aún puede. Si se queda, todos moriréis. ¡Hombres! ¡A las armas! ¡Matad a los asesinos! Saltando parte de la memoria a un bloque más reciente.